Buenas tardes. Muchas gracias, primero por esta invitación que me hace primero el rector Patricio. Hace un tiempo Patricio nos visitó y tuvimos una conversación toda una mañana y un sábado muy enriquecedora. Y de ahí pues nació como esta idea. Muchas gracias al rector de la Universidad de Santa María, la universidad que admiramos tanto de toda América Latina. Y por supuesto muchas gracias a Creanta, a Félix, a José, a Emilio. Yo voy a decir por qué me caen tan bien los de Creanta. A mí me aburre mucho ya todas estas instituciones que vienen con las fórmulas mágicas. Jesús Martín Barbero dice que uno de los temas es que nos aburre tanto estas instituciones que vienen y que nuestra relación es como de informantes nativos. Y Creanta se acerca a América Latina con unos ojos distintos. Primero, con un gran respeto hacia sus culturas. Y segundo, con una intención, que es la de construir puentes. Y por eso me cae también Creanta, porque son unos constructores de puentes, que no traen fórmulas preestablecidas, sino que nos ayudan a encontrar nuestros propios caminos. Entonces, muchas gracias a Creanta por esta octava versión. Increíble cómo va pasando el tiempo. Por supuesto, a Francisca y a todo su equipo por esta tormenta. Ella en sí misma es una tormenta. Entonces, una generadora de ideas maravillosa. Y pues me han pedido que yo trabaje sobre uno de los ejes, que es la pregunta, ¿cómo una comunidad y cómo una institución como la que tengo el honor de dirigir contribuye a una transformación social, a una transformación socioeconómica? Entonces voy a presentar el caso de la universidad en que trabajo en su íntima relación con la ciudad. No hay fórmulas mágicas, ojalá existieran fórmulas. Ojalá existiera un libro donde dijera, ante este caso, obra así. La sociedad se transforma continuamente. Ayer hablaba con Félix y con Ana y con la gran dificultad que tenemos, sobre todo en estos países de América Latina en este momento, es si estamos capaces y capacitados de leer lo que está ocurriendo en el continente. Hay tantas transformaciones, ocurren tan rápido que a veces las respuestas no son lo suficientemente oportunas. Hoy yo voy a presentar un caso de una ciudad que vivió el infierno. Nosotros hemos pasado por lo peor. Les voy a dar ahora unos indicadores para mostrar de dónde venimos. Pero cuando las sociedades tienen esas crisis tan profundas, esas crisis son también una oportunidad de repensarse, de mirar el pasado, que se hizo mal en el pasado. Y como diría el catecismo, el padre Astete, de tener la capacidad de enmienda y la intención de transformación. Y también voy a presentar entonces el caso de la institución donde trabajo, porque hemos vivido una transformación muy interesante y esta invitación que me han hecho, pues me ha permitido también, nos ha permitido en el grupo de la universidad, pues aprovechar, mirarnos y hacer un repaso de cómo nosotros mismos nos hemos transformado. Es decir, uno no puede transformar o intentar transformar la sociedad con un esquema antiguo. El vestido ya no sirve. Y si la sociedad vivió esa crisis tan profunda,
pues las instituciones tenemos que repensarnos también y mirar, bueno, y nosotros a lo mejor también con muy buena intención, pero hicimos parte de los orígenes de la crisis. Entonces, con la misma estructura uno no puede cambiar. Entonces, lo que voy a tratar de mostrarles es cómo nosotros también nos hemos tenido que transformar en nuestra concepción de universidad, en nuestra concepción de relación con la sociedad, para de alguna manera contribuir a una transformación de una ciudad. Entonces, eso es lo que voy a mostrar. Vamos a ver de dónde venimos. Era Medellín antes, cómo esa ciudad nos obligó a cambiar a nosotros también y en qué se refleja ese cambio. Entonces, la premisa, esta es una aerofoto de la ciudad, de Medellín sería como, bueno, sin mar. Entonces le decía, en mi día las ciudades con mar. Pero sería como un Valparaíso con dos caras. Es decir, que los cerros de Valparaíso tuvieran un equivalente en otro cerro del Perú. Es un valle muy estrecho. Yo incluso digo que es una hipérbole hablar de valle, es una cañada grande, que ofrece también unas grandes dificultades, dijéramos, de gobernabilidad, de movilidad, etc. Entonces, esa es como la aerofoto de esa cañada grande. En esa cañada grande que han pasado cosas. Entonces, la premisa es esa, cómo leer la sociedad, cómo estar atentos y tener la suficiente cintura para uno poder cambiar las instituciones de acuerdo a las transformaciones de esa sociedad. Voy a hacer algunas ilustraciones. Esta es una foto de una parte de Medellín hace 30 años. ¿Cómo hay? No, pero no para cambiar, sino para el láser, ¿cuál es? Esa foto es una foto. Ah, pero es que no coge la. Sí. Sí, bueno. Ese es. Ah, bueno. Esa foto, ¿qué ha pasado en la ciudad? Hay tantas cosas que nos han pasado. Una, un modelo económico, lo que llamamos el modelo cefaleano, el modelo de los años 60. Un desarrollo medido solamente por términos económicos. Pensábamos que si venía el desarrollo económico, el desarrollo social venía en coche, venía detrás, y que transformó realmente las estructuras de muchas ciudades y de muchos entornos en América Latina. Medellín fue típica ciudad de esos momentos, es una ciudad que se desarrolla muy rápidamente, sobre todo para... Teníamos pues todo un proceso industrial desde principios del siglo, pero a partir de los años 60, ese modelo de industrialización hacia adentro empieza a despoblar los campos colombianos. En 1960, el 65% de los habitantes de Colombia vivían en el campo. Colombia era un país rural. Hoy, el 78% de la población es urbana. Es decir, que en 50 años se transformó completamente la proporción de la población. Y lo que hicimos fue ciudades de campesinos y ciudades que se les unió en esos años 60 la violencia política. La violencia todavía no de guerrillas marxistas, sino de la lucha entre liberales y conservadores en forma violenta despobló los campos colombianos y crecieron estas ciudades en la informalidad. Desde entonces, las ciudades
en Colombia y sobre todo en Medellín, invertimos, dijéramos, la función pública, porque hay más sociedad estable. Es decir, los movimientos y la movilidad social superan la capacidad del Estado de dar respuesta. Entonces dejó de ser un gobierno que planifica a un gobierno o unos gobiernos encargados de dar respuesta a posteriori a los problemas sociales. Eso estamos viviendo desde los años 60. La planeación de las ciudades, que funcionaba más o menos, es rebasada por eso. Una población espontánea, unas ciudades que crecen espontáneamente y en donde el Estado llega es a prestar servicios a posteriori, a en todas estas zonas de inflación, a llevar agua, a llevar energía, a llevar servicios sociales, a llevar la salud, etc. Pero entonces es un Estado reactivo y no un Estado que planifica. Y en eso estamos, después de todas las otras violencias, ahí está. A esto se viene que en los años 80 empieza la crisis industrial, como en toda América Latina. Ese modelo se palea en base a agua. Nos atrasamos tecnológicamente. Una de las grandes dramas, dijéramos, de nuestra industria y ese modelo, que como estábamos creciendo hacia adentro, teníamos un mercado cautivo. La empresa no necesitaba innovarse porque yo para qué voy a invertir en nuevas tecnologías si yo tengo mi mercado asegurado. Estábamos protegidos, digamos, por una legislación aduanera. Y viene la crisis, viene la renovación tecnológica inmensa en el mundo y estas industrias quedamos atrás. Y en Colombia se nos presenta lo que ha sido nuestro peor lo peor que nos pudo haber pasado, y es que, dijéramos, esa vocación empresarial que teníamos se deriva hacia lo ilegal, y por nuestra posición geográfica nos convertimos en el epicentro del narcotráfico del mundo. Esa es la ciudad de Netflix, esa es la ciudad que el Netflix sigue vendiendo y que nos duele tanto. Es la ciudad del capo, la ciudad de todo esto que le están vendiendo. Y que esas grandes multinacionales siguen viviendo de esa ciudad, una ciudad por donde pasó todo, porque ese nuevo negocio del narcotráfico superó todas las expectativas y superó incluso la capacidad del Estado, o penetró a la capacidad del Estado, que es un drama tremendo, porque cuando las instituciones son cooptadas, en este caso por fuerzas irregulares, en este caso el narcotráfico, pues la ciudad y la sociedad se desvirtúan. Creo que tenemos un... Bueno. Entonces, no estábamos preparados y llega un momento, crisis industrial, unas estructuras, dijéramos, caducas. Estábamos conforme, ese modelo cefaliano no había permitido renovar, dijéramos, las instituciones, y aparece un fenómeno, aparece un monstruo terrible con un poder inaudito, que es el poder del narcotráfico. Y empieza ese enfrentamiento. El narcotráfico tiene dos caras. Hay unos, dijéramos, que penetran el Estado con corrupción y cooptan las instituciones estatales para su beneficio. Obviamente para manejar las rutas, las aduanas, etc. Pero hubo uno más brutal, que fue el que nos tocó a nosotros, que no cooptó el Estado, sino que se enfrentó al Estado. Y se enfrentó al Estado militar. Y eso generó esto. Unos datos, que en el año 1991, esta ciudad tuvo 6.000 y pico de homicidios.
muertes violentas. Es decir, 390 homicidios y 395 homicidios por 100.000 habitantes. En ese momento, el Estado débil, incapaz de dar una respuesta, no estaba preparado para esa respuesta. Y entramos en, en esa contradicción inmensa. Y es cuando la sociedad empieza a despertar. Y dice, esto no puede seguir así. Y hay un tema que es fundamental. El Estado solo no puede. Miren, la sociedad, si no hay una unión real de voluntades y de objetivos comunes entre Estado, sociedad civil, empresariado, academia, la sociedad no resulta. Aquí hubo algunos fenómenos muy importantes que hacen la diferencia. Simplemente uno de ellos. En esta crisis inmensa, homicidios, secuestros, estado débil, etc., hay un factor que fue muy importante. El empresariado no se fue de la ciudad. El empresariado aguantó y se consideró como una fuerza determinante de la transformación social. ¿Qué ha pasado en otras ciudades de América Latina donde han ocurrido no crisis como esta, pero distintos tipos de crisis? El empresariado inmediatamente empaca maletas y se vuelve a ir a Miami. Nosotros tenemos un empresariado un poco diferente, porque la industria nuestra, nosotros no somos administradores, digamos, de fortunas personales, sino de sociedades anónimas. La industria de nuestra ciudad surgió como una evolución de las sociedades ordinarias de minas, y nuestra estructura empresarial es de sociedades anónimas. Y por eso, por ejemplo, mi universidad se creó precisamente para ayudar a formar administradores de esos bienes que de alguna manera son bienes públicos. Entonces ahí hay como un matiz y una variable. Entonces un empresariado que entonces es consciente de que estuvo aislado de los temas públicos. Y ese es un punto central de esto. Porque es también una de las definiciones que hemos tenido que tomar. Y una de las definiciones que hemos tomado en esta universidad es, mire, estamos comprometidos con lo público, no con lo político. Respetamos todas las leyes de la política y la democracia. Y hay como un pacto en la ciudad. Hay un pacto tanto en el empresariado como un pacto tácito. Y es que cuando vamos a una oficina pública, no vamos ni a pedir puestos ni contratos, sino a decir cómo nosotros podemos colaborar, cómo nosotros podemos ayudar a construir políticas. Y esa es una gran diferencia. Es un respeto hacia lo público y a la construcción de lo público. Entonces, así ha empezado toda esta transformación. La voy a dejar aquí en el año 2002, realmente en el año 2002 era un quiebre grande. Porque de la violencia del narco, la que nos sucede es la violencia política, la violencia de las milicias, las guerrillas, y nos afecta, sobre todo en toda esta época, la lucha tremenda entre guerrillas. El brazo armado que queda del narcotráfico, que son los paramilitares. Y entonces afecta completamente la ciudad y llegamos a esos indicadores, a pesar de que baja bastante, pero seguimos. El año 2002 realmente marca un cambio tremendo en la ciudad. Estos son algunos indicadores. Teníamos casi el 8% de la población en extrema pobreza, unos índices de desarrollo humano muy bajos. Ahora vamos a ver cómo va a cambiar esto. Y viene entonces la pregunta que me hacen los organizadores, y es cómo entonces una universidad ayuda a cambiar o es parte de cambiar. Entonces nos preguntamos en esos años, principios de los años, este siglo, nos decimos, bueno, nosotros ¿para qué estamos?
cuál es nuestra misión. Hasta ese momento nosotros no definíamos, a ver, EAFIT quiere decir Escuela de Administración y Finanzas e Instituto Tecnológico. En los años 70, en un buen momento, el Consejo Superior decide suprimir el Instituto Tecnológico y buscar ser universidad, es decir, aspiración de universidad, universalidad, tener la mayor cantidad de áreas de conocimiento incorporado. Y ahí empieza nuestra transformación. Pero la gran transformación se da hace unos 10 años, cuando decimos, bueno, ¿cómo? ¿Qué papel jugamos en esta sociedad? Y nos transformamos de una sociedad, de una universidad que estaba dedicada y que su objetivo era formar, y decimos no. Las capacidades internas que ha ido construyendo esta institución a lo largo del tiempo hacen que su función vaya más allá de formar y que nosotros existimos hoy para poder contribuir de una manera decisiva a la transformación, al progreso económico, político, cultural de esta sociedad, y le incorporamos algo abajo, en interacción permanente con los sectores empresariales, gubernamentales y académicos. Es decir, nosotros hoy no nos consideramos que estamos solamente en el campo de la formación, sino que nosotros nos consideramos unos actores fundamentales de la vida y del entorno de la sociedad que vivimos. Y eso nos cambió completamente. Esa mera definición nos cambió, de la sola manera de ver y de administrar y de financiar la universidad. Entonces, nuestro mismo lema entonces tenía que cambiar y nuestra visión de marca, que era muy distinta, nos lleva a construir un nuevo ADN de la universidad. Y decimos, la universidad entonces pretende inspirar, crear para transformar la sociedad. Si no tenemos como objetivo fundamental y final la transformación social, pues entonces simplemente estar allí para mantener el statu quo no nos interesa. Entonces hoy el ADN y todo lo que pretendemos hacer dentro de esta institución está regida por esas tres palabras: inspira, crea y transforma. Y luego nos enmarcamos obviamente en un marco axiológico, unos valores, definimos unos valores y priorizamos esos valores. No basta solamente. Y sobre todo entendemos una cosa. Siempre se está diciendo es que los valores se perdieron. Claro que se perdieron, es que todo lo del pasado se perdió. Los valores son una construcción de futuro, es una inspiración hacia el futuro. Y por eso los priorizamos y tenemos como el primero la integridad. Creemos que hay una grieta moral en nuestra sociedad, que todo eso que nos pasó y toda la herencia que nos dejó el narcotráfico tiene una grieta moral en la sociedad. A mí no me gusta mucho el concepto de dinero fácil. Yo creo que meter una tonelada de cocaína en Estados Unidos debe ser muy difícil. Eso no es fácil. Pero sí es un dinero rápido. Y esa relación generó un profundo cambio en la sociedad. Y es la aspiración del enriquecimiento rápido, inmediato. Entonces es un dinero rápido que generó y desestructuró, dijéramos, pacto social, en la sociedad en donde había para obtener un resultado hay que hacer un esfuerzo. Es decir, hay que volver a generar en ese pacto social que el principio de buena fe en todas las actuaciones que son los que generan una sociedad de la legalidad son fundamentales en los cimientos de la construcción social. Y por eso nuestro valor inicial es ese. Y luego pues, las tres funciones naturales de una universidad, que son formar, investigar y vínculo con la sociedad. Ahora nos estamos transformando en eso. Y la nueva estructura de la universidad va a ser alrededor, ya no formar, sino aprender. Y por eso nuestra nueva vicerrectoría va a ser vicerrectoría del aprendizaje.
y no va a ser una vicerrectoría de investigación, sino el descubrimiento y una vicerrectoría de cómo nos proyectamos socialmente. Entonces, ese es el ADN. Entonces, la universidad que inspira, que está formando, la universidad que crea a través de la investigación, de las artes, de la cultura, porque uno de los temas que pensamos es ese. En la construcción de universidad, el hombre y el ser humano tienen que estar siempre allí. Y el tema de las humanidades dentro de la universidad es fundamental. Ahora vamos a hablar de eso. Y luego, cómo transformamos y contribuimos a transformar la sociedad. Obviamente, todo en un marco de gobernabilidad, nos hemos dado autoproclamado unos principios de buen gobierno. Nos hemos puesto peligros, nos hemos puesto límites de edad de retiro, nos hemos puesto un código de inhabilidades, incompatibilidades, etc. Y que el principio de transparencia sea el principio rector. Incluso hay una cosa muy interesante. Ese principio de transparencia lo hemos trasladado, por ejemplo, a nuestros manuales de arquitectura. Los nuevos edificios de la universidad tienen que representar ese principio de transparencia. Y que los laboratorios sean ciencia a la vista. Y que podamos circular por toda parte. Que la misma infraestructura sea parte de los valores de la universidad. Entonces, ¿cómo hemos ido cambiando? Primero, como les digo, uno no puede pretender transformarse, uno mismo no se transforma. Estamos viviendo una gran transformación con el rector Patricio, pudimos recorrer algunos de los espacios. Si hay algo que se está moviendo hoy en el mundo, es el mundo universitario. No hay modelos que podamos seguir, dijéramos, voy a aplicar este. Pero desde Singularity University, que dice las universidades van a desaparecer, solo van a quedar aquellas que tienen una marca, como Harvard, como Yale, como Stanford, pero hoy en el país de España, en una entrevista la semana pasada con este promotor de Singularity University, dice, hoy la educación es distinta. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos estar acordes, no solamente con la sociedad, sino con las corrientes mundiales de la educación superior? Hubiera querido traer, yo hago una presentación que empieza con una imagen de un libro de horas del año 1932 de una cátedra en Bolonia. Y está el profesor en su cátedra y están los estudiantes, unos durmiendo, otros conversando. Yo digo, lo único que no ha cambiado es los que están adelante chateando. Pero el resto, la estructura sigue siendo la misma. Una estructura en donde los mismos espacios siguen siendo los mismos de la Universidad de Bolonia, de Salamanca, etc. Tenemos que cambiar. La misma universidad tiene que modificar su concepción, pues ya no de aulas, sino de espacios de aprendizaje. Y sobre todo una cosa que es tremenda, y es una de los factores que tenemos que romper son los estancos disciplinares. Seguimos pensando, a ver, yo creo que hay un gran problema allí. Por ejemplo, una de mis grandes críticas a la ley de educación superior que se estaba tramitando en Colombia, que habla del sistema de la educación superior. Es decir, nosotros estamos aislados del resto del proceso educativo. ¿Por qué no hablamos de un subsistema? Es que nosotros hacemos parte del mismo proceso educativo desde primera infancia hasta los postdoctorados. Pero pretendemos aislar la educación por estancos y mirarnos cada uno y entonces echarnos las culpas a quien nos antecede. Entonces, cuando entran en primaria es que no los aprestaron bien en primera infancia. Cuando entran al bachillerato, pero es que este niño, ¿cómo pasó a bachillerato si no sabe sumar, no sabe las tablas de multiplicar? Cuando entran a la universidad empezamos a quejarnos, pero este muchacho pasó 6 años en el bachillerato, no sabe factorizar el cálculo
Entonces nos estamos echando la culpa al que nos antecede y no estamos dándonos cuenta de que este es un problema de todos. Y el otro son las disciplinas. El mundo hoy es de la interdisciplinariedad. Por eso lo que estamos tratando de hacer son proyectos interdisciplinarios. Y un poco lo que está haciendo el Tecnológico de Monterrey es una educación por retos. Los retos generan una motivación impresionante. Voy a presentar solamente dos proyectos. Uno, este. Nosotros, afortunadamente, contamos con patrocinio. Y una de nuestras obsesiones hoy y de nuestros focos es energías alternativas. A pesar de que Colombia es un país muy rico en aguas y en energía hidráulica, nosotros creemos que estamos al fin del ciclo de los grandes proyectos hidroeléctricos. Ya los grandes proyectos hidroeléctricos no tienen el problema técnico, somos capaces de solucionarlo ni financiero, sino ambiental y social. Los grandes problemas, los grandes macroproyectos hidráulicos van a tener cada vez más oposición desde lo social y desde lo ambiental. Y necesitamos generar nuevas fuentes de energía. Y una de ellas es la solar. Es que vivir en el trópico, con 12 horas de luz solar, 365 días, eso es un valor inmenso para una sociedad. Entonces, estamos fomentando y entonces uno de esos grupos, estamos planteando retos, estamos compitiendo en Australia, en este rally que se hace en Australia de carros solares. Al principio fuimos a aprender, ahora vamos a competir. Y acabamos de competir en otra, ahora en Bélgica, también de energía solar, pero ya es una competencia ya no de 3.000 kilómetros, sino de 24 horas. ¿Qué pretendemos con eso? La interdisciplinariedad. Este grupo de jóvenes es muy interesante. La primera versión tenía un promedio de edad de 23 años. Los que están compitiendo este año tienen promedio de edad de 20 años. Y ellos, con el apoyo de la universidad y la generación de la interdisciplinariedad, aquí participan todos, los de energía mecánica, los de energía física, todos tienen que participar allí, porque esa es la nueva universidad la que tiene que generar interdisciplinariedad, pero no quedarnos ahí. ¿Cómo eso genera progreso? ¿Cómo eso entonces, esos muchachos que fueron a competir a Australia, ahora están formando una empresa de bicicletas eléctricas? ¿Cómo estamos construyendo este prototipo de vivienda social en donde la fachada de la casa es la fuente de energía? Es decir, construyendo unos ladrillos con suficiente resistencia que lleven incorporado el panel solar. Es decir, que la fachada de la casa es la que le está generando la energía a la propia casa. Y otra, entonces, ¿cómo podemos construir esos árboles urbanos, que es como un girasol que va buscando el sol durante todo el día y permiten generar energía gratuita a las bicicletas, al sistema de bicicletas eléctricas de la ciudad? Entonces, ¿cómo de un proyecto de investigación vamos impactando? Esa es la norma. ¿Cómo todos nuestros proyectos pueden generar bienestar a la población en la cual estamos inmersos? Entonces, eso ha sido un cambio tremendo y el mismo cambio de nuestros espacios. Entonces, de aulas estamos en espacios de aprendizaje activo. Esta es nuestra nueva biblioteca hoy, con espacios de muy distintos formatos, unos individuales, otros colectivos, etc. Pero consideramos que la misma transformación física de la universidad tiene que ser síntoma. Y lo otro, la ciudad como laboratorio y la universidad como laboratorio. Es decir, esa permanente interacción con la sociedad, indagando qué es lo que está pasando en ella.
no somos capaces a veces de leer. Mire, transformaciones, ayer las hablábamos que estamos viviendo. La irrupción, por ejemplo, en mi país de las nuevas religiones, ¿cómo está impactando eso? Conceptos como el sapiens religioso, por ejemplo, ¿cómo está viviendo la ciudadanía y cómo ha impactado? Hay que estar atento a todos esos fenómenos. Bueno, pues no me voy a detener mucho en esto. Entonces, esta es una construcción de los nuevos espacios. La transformación física y arquitectónica, yo estoy convencido que es fundamental en la transformación mental de los procesos. Entonces, miren, por ejemplo, esto que estamos haciendo, nuestro nuevo edificio de idiomas, los nuevos espacios para el aprendizaje de idiomas. Hemos descubierto que, por ejemplo, una de las nuevas metodologías de enseñanza de idiomas es cocinando. Y entonces son aulas cocina, en donde chef, en distintos idiomas, pues entonces están. Y hay otra cosa que hemos roto en la universidad y son las edades. A mí uno de los temas que ya, digamos, roto los paradigmas, hay una cosa que se llama la curva de Stanford. Stanford ha calculado cuánto se ha demorado la humanidad en duplicar su acervo de conocimientos. Y el cálculo de Stanford es que en el año 2020 la humanidad duplicará su acervo de conocimientos cada 72 días. Es decir, que estamos haciendo las universidades de entonces. Si no cambiamos, simplemente estamos educando para un país que ya no es. Ese es mi gran angustia. Yo todos los días que voy para la oficina, yo digo, ¿será que nosotros estamos dándole las respuestas necesarias a estos jóvenes que estarán saliendo dentro de 5 años como profesionales y encontrarán un mundo completamente transformado? Y ahí también el concepto de educación continua, educación para toda la vida, tiene que transformar la sociedad. Nosotros tenemos un programa que se llama Saberes de Vida, donde tenemos estudiantes de 90 años que han terminado su vida laboral, pero no su vida intelectual. La universidad tiene que transformarse, digamos, en todo este aspecto. Y por eso hemos estructurado nuestro sistema de investigación de una manera, pues me critican mucho a veces, pero desde la primera infancia. Hemos creado un programa que se llama Universidad de los Niños. A ver, una de mis hipótesis es, ¿por qué si un deportista de alto rendimiento, si un artista de alto performance empieza a formarse a los 5, a los 6, a los 7 años, ¿por qué un investigador no? Nosotros llegamos tarde a la formación de investigadores. Y peor aún, el sistema educativo castra desde la primera infancia la imaginación y la capacidad de preguntar los jóvenes. Entonces, por eso hemos estructurado un programa desde la primera infancia en donde se privilegia la pregunta. Cuando yo fui secretario de Educación de la ciudad, uno de esos imposibles que uno trata de hacer es decir, hombre, el mes de septiembre las pruebas no van a ser alrededor de la respuesta, sino de la pregunta. Vamos a evaluar las preguntas que van a hacer los niños y no las respuestas que tiene hoy el profesor. Eso es un imposible pues, con los sindicatos, pero al menos lo intenté. Y aquí entonces privilegiamos esto, ¿no? Es cuál es la pregunta. Y alrededor de la pregunta ponemos a los científicos de la universidad que lo desarrollen. Y así estructuramos hasta tener nuestros grupos de investigación. Y con algo que es importantísimo, que es otro de los problemas grandes en mi país, y es la segmentación entre la educación pública y la privada. No hay espacio donde se encuentre. Por eso este programa es la mitad de niños de la educación pública y la mitad de niños de la educación privada, porque no generamos espacios de encuentro. Son como si educáramos en dos países distintos. Y ese es uno de los líos que tenemos. Entonces luego, poco a poco, vamos formando estos que van a ser nuestros líderes y investigadores del futuro. Bueno, vamos a... Y lo otro es la infraestructura. Hoy
el mundo, y lo dijo el Foro Económico Mundial, los tres temas de la nueva revolución industrial son el Internet de las cosas, el Big Data y el 3D. Si la universidad no está metida en eso, entonces ¿a quién estamos formando? Esas tres revoluciones tecnológicas, si no estamos, entonces, ¿cómo es adaptarnos? Afortunadamente tenemos un aliado en la Universidad de Cornell que nos está alimentando, entonces podemos tener el supercomputador de Purdue, pues cada vez nos van descartando, nos van trayendo, y estamos entrando en el mundo de la supercomputación, porque si no, la investigación nuestra va a seguir siendo. Y lo otro, entonces, ¿cómo nosotros, y ya voy a terminar, la proyección social? ¿Cómo las capacidades? Las universidades tenemos la tentación de ser un cuerpo autosuficiente. Y entonces investigamos para publicar en Scopus, para que eso nos aumente entonces el puntaje, para subir en el escalafón, etcétera, etcétera. Eso está bien. Pero, ¿cómo impactamos a la sociedad? Entonces, primero, la universidad ha tenido toda una reflexión sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la educación, que nos están transformando internamente. Pero ¿cómo proyectamos eso a la sociedad? En una población que hace parte del conurbano, el alcalde anterior había comprado 11.000 computadores, estos XO, computadores personales. Se tomó la foto, el proveedor se tomó la foto y se llevaron a una bodega. Cuando llegue el nuevo alcalde, va a mi oficina y me dice: oiga, ¿yo qué hago con 11.000 computadores que tengo en una bodega? Entonces, armamos todo un proyecto con nuestra gente de nuevas tecnologías, porque es que ese es un problema que tenemos en esta, sobre todo en Colombia. Vienen los grandes proveedores, los vendedores de tecnología, creemos que la tecnología por sí sola transforma la realidad, y tenemos unos problemas estructurales que nos hacen que es que esa tecnología, si no tiene unos supuestos, no puede funcionar. Entonces hay que empezar en un proyecto como este: ¿cuál es la conectividad? ¿Cómo llega la energía a esa institución educativa? Es que llega desde un kilómetro allá, y si mucho internet funciona en la oficina del rector y compran 300 computadores para la institución, para jugar a tal. Entonces, ¿cómo nosotros podemos a través de eso transformar? Y este programa se llama TESA, Transformación Educativa para Generar Sueños y Oportunidades. Y vinculamos a toda la comunidad, padres de familia, madres de familia, comunidad educativa, gobierno, etc. Y cómo una herramienta como esta sirve para transformar socialmente a una población como esta. Ahora el Ministerio de Educación nos ha contratado y estamos llevando ese proyecto a 130 ciudades del país. El otro tema que les hablaba, el tema de la integridad. Si la universidad no asume, dijéramos, a fondo el tema de la integridad, de la construcción de una civilidad, a ver, hay muchas razones, pero un diagnóstico muy rápido de lo que le pasó al país es que en los años 60, con la crisis de la religión católica y las grandes transformaciones que sufre la religión con el concilio, etc., se pierde como ese paraguas moral, y no hemos sido capaces de construir una ética civil que reemplace, dijéramos, esa moral cristiana. Entonces tenemos un programa que se llama Atreverse a Pensar, en donde es una reflexión permanente sobre la integridad, sobre lo público, sobre la ética de lo público, en permanente desarrollo de los dilemas éticos. El tema del bilingüismo, pues que no me voy a detener ahí, que es de perogrullo. El tema de las nuevas transformaciones, el tema de la alta dirección empresarial, vincular la alta dirección empresarial con la empresa, volver a traer los CEOs,
de las empresas pues es fundamental en la proyección de la universidad y que nuestros proyectos tengan impacto. Este, por ejemplo, son unas escuelas que flotan. Uno de los grandes problemas que tenemos, sobre todo en la costa caribe, es que en la época de lluvias se inunda la población, la gente no quiere moverse de esos lugares. Pues entonces este grupo dice, entonces, ¿por qué no construimos escuelas que suban y bajen de puerto con la? Y esto implica un montón de retos, el tema de los baños, de los sanitarios, el tema de la electricidad, etc. Pero entonces es como nosotros podemos poner al servicio de las capacidades de la universidad para impactar. Aquí hay muchos ejemplos. Y cómo también generamos riqueza. A ver, uno de los grandes temas de las universidades es esa. Lo decía ahora alguien, el puerto ya una grúa la maneja una persona. Entonces, ¿para qué seguimos formando técnicos en eso? ¿Cuál es el nuevo papel? Y sobre todo, esa transformación de generar, de formar empleados a formar empleadores. Eso es un cambio de chip inmenso. ¿Cómo toda esta investigación se vuelve riqueza a través de nuevas empresas? Sobre todo de soporte tecnológico. Esta, por ejemplo, ya estamos exportando a México y a Brasil. Son implantes craneales a la medida. Es muy interesante. En Colombia hay una proliferación de motocicletas. Hay un tema muy dramático que es que el transporte público es más costoso que la cuota diaria de una motocicleta. Entonces, las motocicletas se volvieron el vehículo por excelencia, pero eso ha generado un gran problema en la salud pública por la accidentalidad. Todo eso le está pegando a las finanzas públicas. Y sobre todo en este tema de lesiones craneales, porque los implantes pues los distribuyen multinacionales por tallas. Entonces el cirujano en el acto quirúrgico está probándole si es talla 3, 4, 5 para comprar el implante. Pues nosotros desarrollamos un implante a la medida que se lo desarrollamos y lo construimos en otros materiales que además van depositando lentamente antibióticos para evitar infecciones, y entonces esto se convierte en un sector productivo, como les digo, estamos ya exportando. O el tema de la movilidad, el tema de la movilidad en las ciudades. Entonces la pregunta, ¿nosotros cómo vamos a contribuir a eso? Entonces desarrollamos todo el sistema de bicicletas para la ciudad. Diseñamos desde las rutas hasta las bicicletas todo el software para soportar con un chip en donde está circulando la bicicleta permanentemente. Llevamos ya 5 años, no se han robado una sola bicicleta porque hay un control por dónde va la bicicleta, obviamente con todos los requerimientos de seguridad, etc. Pero estamos entonces contribuyendo ya a la ciudad, pues ya creo que 5.000 bicicletas ya funcionando, o para la calidad de vida de las personas. Le hemos diseñado a la municipalidad el sistema de alertas tempranas en caso de accidente, en caso de tempestades. Pues tenemos un radar que se ha traído de Estados Unidos que permite monitorear en tiempo real dónde pueden crecer los ríos y las quebradas y hacer señales de alerta temprana. Y por medio de señales de celular avisarle a la comunidad dónde puede haber riesgo. O este otro, que es la red de acelerografía de Medellín, de cómo le administramos a la municipalidad todo el tema en caso de temblores, en caso de terremotos. Entonces es el tema, cómo la universidad puede contribuir sin suplantar lo público, pero puede no solamente ayudar a lo público, sino la permanencia de ciertas políticas públicas. Una cosa que nos preocupaba, y es parte de las reglas de la democracia, y así debe ser, que cada 4 años haya
distintas visiones. Yo tenía un profesor cuando yo estudiaba en Brasil que me decía, mire, uno de los grandes problemas del desarrollo son las D, las discontinuidades, la desfinanciación, la dispersión de recursos, todas esas D. Y entonces hemos creado unos centros, tratando de que en la universidad, que tiene una permanencia en el tiempo diferente a los tiempos políticos, podamos coger esas buenas prácticas sociales y llevarlas a la universidad. Aquí, este centro, Urban, es el que tiene estrecha relación con esta universidad. Es un centro de reflexión. Nosotros, en el plan de desarrollo, una de las áreas que íbamos a incorporar era la arquitectura. Nos dimos cuenta de que había buenas escuelas de arquitectura en la ciudad, pero no había pensamiento urbano y relacionado con lo ambiental. Entonces, creamos este centro, primero para recopilar la memoria de lo que se ha hecho en la ciudad, poderla acumular, poderla ir evolucionando y sobre todo eso de la ciudad como laboratorio. Entonces, en la transformación de la ciudad, o este por ejemplo, que es muy interesante, miren, el país está viviendo un proceso, estamos en un fin de ciclo, que son las luchas guerrilleras, el conflicto guerrillero, y eso implica unos grandes cambios. El primero de ellos es las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el nuevo papel de las Fuerzas Armadas? Entonces la policía colombiana fue creada a imagen y semejanza de los carabineros chilenos. En 1904 una misión chilena va a Colombia y funda la policía. Y entonces la policía se acerca a nosotros y dice, ¿por qué no nos forman los oficiales que van a ser generales de la República en nuestro nuevo papel? ¿Cuál es nuestro nuevo papel ahora que vamos a dejar de ser un cuerpo armado combatiente de las guerrillas? ¿Cuál es nuestro nuevo papel en una sociedad, en la civilización, en la civilidad? Entonces estamos en ese proceso. Entonces es cómo desde la universidad podemos, voy a ir terminando, este es muy bonito. A ver, uno de los cambios, y hablábamos, los proyectos arquitectónicos son muy importantes, pero esos proyectos arquitectónicos, si no tienen un proyecto mental, un relato detrás, simplemente son obras, son escenografías. En la transformación de los colegios públicos de la ciudad, se ha creado un concepto que se llama la triada. Y es que esos nuevos grandes colegios, hay varios modelos. Bogotá los adjudicó a un colegio privado. En Medellín se optó porque una universidad de calidad, un colegio de calidad y una fundación empresarial forman una triada y acompañan a ese colegio en la transformación administrativa, conceptual, pedagógica. Entonces nosotros hacemos parte de una triada con una fundación, una empresa, etcétera, y acompañamos colegios durante 4 o 5 años y les elevamos un nivel de los profesores, de su forma de administración, de sus códigos de buen gobierno, etcétera. Entonces es una forma de transformar. Y lo otro, cómo ser influyentes. Cómo una universidad como la nuestra, que era en el imaginario la de la élite, en un estudio de mercado que hicimos, una definición de un muchacho allá de un barrio de los populares, que decían, cuando usted dice a Fidel, ¿qué piensa? Dice, donde las nenas llegan en Ferrari. En Medellín no hay Ferraris, pero en el imaginario de estos jóvenes era tan lejano. Entonces, ¿cómo incorporar a estos jóvenes y cómo convertir realmente a una universidad como la nuestra en una sociedad incluyente? Hoy tenemos 2.000, pero yo aspiro a tener muchos más. Es realmente la posibilidad que tenemos. Y otra, el empoderamiento de los estudiantes como líderes transformadores. Estos son los estudiantes de nuestra organización estudiantil, al cual les hemos empoderado. A ver, yo tengo un concepto. Nosotros estamos en el aula, pero formamos en el campo. Yo estoy desarrollando un concepto que es la experiencia universitaria. No es pasar por la universidad, es ser universitario. Y ese ser universitario es un ser líder social. Y entonces tenemos solo este campo de liderazgo social
sumado a la universidad como epicentro cultural y como epicentro de la memoria. Ahora hablaba con la directora de la biblioteca, tal vez de los entes que más están viviendo una transformación hoy en el mundo son las bibliotecas universitarias. ¿Qué vamos a hacer cuando dentro de 10 o 15 años todos estos libros están a un clic? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es la nueva función? Y yo creo que un papel fundamental de las universidades, sobre todo en ciudades como esta, es preservar la memoria local, impresa o manuscrita de las universidades. Bueno, nuestra orquesta, etc. Entonces voy a terminar simplemente, y esto es muy bonito, cómo a través de esta transformación los jóvenes han vuelto a participar en política. Y muchos de los nuevos funcionarios, tanto en el departamento como en la ciudad, son egresados, jóvenes que se han formado en esta nueva concepción. Han perdido la apatía en lo político y han tomado una decisión de contribuir en lo público. Y lo otro es participar en redes. Solos no somos capaces. Es fundamental la asociatividad y yo creo que gran parte de la transformación de las ciudades. El secreto está allí. ¿Cómo participamos de proyectos colectivos? ¿Cómo participamos de una narrativa común? Cuando esa narrativa se rompe, simplemente hay esfuerzos, pero no hay proyectos transformadores. Este Medellín, entonces, lo habíamos dejado con 3.700 homicidios por año. Este año vamos a terminar por ahí, siguen siendo muchos, 300 homicidios por año sigue siendo mucho, pero miren, acuerden que vamos de 6.000 y vamos en 300. Es decir, una transformación y una transformación simbólica. Yo creo que lo más potente que hay en la ciudad es que los espacios del dolor se han convertido en espacios de esperanza. Una foto inicial que les mostré era la antigua cárcel de la ciudad. Esa cárcel es hoy esta biblioteca pública. Es decir, los lugares de la represión convertidos en lugares de la libertad. Y cada uno de esos lugares, cada uno de esos espacios en donde se hacía la represión, donde estaba la policía secreta, donde estaban las cárceles, donde fueron los escenarios de las peores masacres, se convierten en obras arquitectónicas de un gran valor y sobre todo de un gran valor simbólico. Entonces, esa es la ciudad que queremos ir transformando. Tenemos todos los errores, tenemos todos los problemas, pero estos son indicadores. De una pobreza extrema a principios del siglo cercana al 8%, vamos en el 3%. Y unos indicadores de desarrollo humano que cada vez cambian. Y una ciudad para habitar. Una ciudad no para tener, que es la apropiación de los espacios públicos que se habían ocupado, dijéramos, por ese mal diseño de la movilidad, etc. Esos espacios, este era el basurero de la ciudad, que luego fue invadido y hoy es un jardín. Esto era una foto de hace 15 años, este es ese espacio hoy. Es decir, cómo si es posible. Desde la dignificación de lo humano. Este es el Museo de la Ciencia de la Ciudad. Esto era un lugar terrible de la ciudad, se llamaba la Curva, el Bosque, allá no iban sino los malandros. Hoy es el espacio de la ciencia, de la creatividad. Entonces, ¿cómo podemos ir transformando la ciudad a través de esta solución? Por ejemplo, ustedes fueron muy innovadores a principios del siglo construyendo los ascensores, construyendo. Pues allí no lo hicimos, pero ahora hay escaleras eléctricas. Entonces tenemos las mismas dificultades topográficas, pero lo hemos solucionado a través de escaleras eléctricas como en cualquier parte. Entonces, son ese tipo de innovaciones los que nos permiten ir construyendo una nueva ciudad que sigue teniendo todos los problemas. ¿Cómo solucionamos el problema? Al metro no lo podemos subir a la montaña, pero a la montaña sí se le puede subir un cable. En todas las estaciones de esquí del mundo había cables, porque no lo usamos como sistema de transporte colectivo.
Y hoy estos cables son parte fundamental. Y saben una cosa, que fue un impacto muy grande. Uno de los problemas de la violencia es que se forman esas barreras invisibles, esos muros de Berlín que cruzan las calles de la ciudad. Y las bandas de un lugar no dejan pasar y circular a la otra. El metrocable rompió eso. Entonces ya no hay barreras invisibles porque todos vamos por el aire. Y entonces hemos conectado un sistema masivo que es el centro de la ciudad. Ya vamos para la construcción del sexto cable. Yo le preguntaba a una señora, ¿a usted qué significa el cable? Y me dijo 2 horas. Y le dije, ¿cómo 2 horas? Y teníamos ya 2 horas diarias de transporte. Me lo tenía que levantar a las 4 de la mañana a tomar un autobús para que me llevara. Ahora el cable me deja en el metro y el metro me lleva. Entonces son soluciones, dijéramos, innovadoras, acompañadas desde la universidad. Entonces espero que pues, haya respondido. Aquí está la pregunta, creo que me quedé mucho tiempo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.